Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Mateo capítulo 6, 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, ustedes saben, el Señor nos ha acostumbrado a nosotros a comer vianda sólida y nos lleva de gloria en gloria en la revelación, y siempre estamos acostumbrados a recibir mensajes que están cargados de significado para nosotros. Y al leer este pasaje dice, ¿qué nos traerá el Señor hoy con esta lectura que para los niños cuando comienzan en el Señor? Pero ya yo estoy bien crecidito. Pues mira que no. Yo quiero decirte que tú necesitas esta enseñanza para vivir, y que es muy importante, quizás más importante que muchas otras cosas que tú has evaluado demasiado en la vida cristiana. Yo quiero decirte que el Dios que nos dio la vida espiritual está muy interesado en que vivamos bien la natural. El apóstol Pablo habla muy bien, dice, algunos entre vosotros andan desordenadamente y no están trabajando. Y dice Pablo a Timoteo, a Tito, a los pastores, miran, metan en cintura a los que andan desordenadamente. Y habla de las mujeres parleras que andan por ahí parlando y hablando lo que no conviene y no están trabajando. Y habla Pablo que, dice Pablo, hay que atender a las viudas que en realidad son viudas. Y esas mujeres, para darle una ofrenda en la iglesia, dice Pablo, primeramente tienen que ser viudas de verdad. Y si son jóvenes, que se casen y busquen un marido. Pero si están viejas para no tener marido, por lo menos ya deben, antes de dársele una ofrenda, haber lavado los pies de los santos. Quiere decir que esa persona ha servido y sirve. Usted escucha eso con usted y dice, ¿pero qué es esto? Porque en la mente de Dios está ser responsable con esta vida. El que no sabe vivir esta vida, no sabe vivir la espiritual. Porque la Biblia establece ese orden: lo terrenal primero, luego lo espiritual. Adán fue primero que Cristo. Lo natural primero, lo espiritual después. No porque sea más importante lo natural que lo espiritual,
sino porque nosotros primeramente hemos vivido la vida natural y después entramos al espiritual. Y Dios ha tomado esta para ilustrar aquella, y de lo conocido se va a lo desconocido. Y administrando bien aquí, ensayamos para, y nos ejercitamos para administrar lo eterno. Y hay quienes se les hace muy difícil entender eso, por eso andan por ahí, se pasan el día hablando en lenguas y se pasan el día estorbando en los trenes predicando, pero no trabajan, no hacen nada, la gente le deben a todo el mundo, tienen una vida totalmente desorganizada y la gente dice, pero este se pasa hablando en lenguas y orando, intercediendo y hablando, echando fuera al demonio, y el demonio se ríe de ti. El hombre de Dios que ha entrado en el reino, lo primero que hace el reino cuando entra una persona es que le da el gobierno de sí mismo. Ustedes han oído muchas veces hablar del gobierno de Dios, ¿no es cierto? Que en el cielo todo es orden, que en el cielo todo es sujeción, que es la naturaleza del cielo, el someterse los unos a los otros. Ustedes han visto que Dios siempre establece una cabeza en el gobierno humano, que puso una cabeza en el hogar, que ha puesto cabeza o cabezas en la iglesia, un gobierno en la iglesia, y Dios nos manda a someternos a toda autoridad. Pero es bueno que sepamos que el primer gobierno, eso es lo que dice la palabra, el gobierno de sí mismo, self-control, el gobierno mío. ¿Cómo es el gobierno mío? Sometiendo la carne al espíritu. Que la carne no me gobierne, que me gobierne el espíritu. Y la persona debe comenzar primeramente con el dominio propio, que es el gobierno propio. Quiere decir, el Señor ejerciendo gobierno en mi vida personal. Eso quiere decir que si yo tengo dominio propio, yo no voy a hablar lo que no conviene. No voy a hacer lo que no conviene. Voy a actuar con sabiduría y prudencia siempre. No van a gobernar los impulsos, ni las emociones, ni las rabietas, ni las imprudencias de mi carne, ni mis caprichos. Que aunque sienta lo que sienta por dentro, le voy a decir a mi carne, yo no soy lo que siento, sino yo soy lo que soy en el hombre nuevo que es en Cristo Jesús, que gobierna mi vida por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Amén. Y aunque en mis emociones esté sintiendo celo, cuando voy a actuar, yo actúo maduramente, cediéndole la honra a mis hermanos y dando gracias porque Dios ha honrado, ha bendecido y ha hecho crecer esa persona por quien mis emociones quieren sentir celo. Entonces, no me gobiernan las emociones cuando me siento acomplejado porque en mi niñez no me dieron amor y yo sé que tengo una inseguridad en mí y ya lo sé, pero como yo tengo sabiduría de Dios, yo no voy a actuar de acuerdo a eso, sino que yo voy a entender en el Espíritu Santo que aunque mi estima propia fue dañada desde la niñez, yo sé quién soy en Cristo Jesús y yo sé que soy de alta estima delante de Dios y que soy honorable y que yo valgo tanto para Dios que por Israel Dios dio naciones, pero por mí dio a su Hijo. ¡Aleluya! Amén. Y yo no le voy a dar la rienda suelta a mis emociones, sino que cuando me sienta así medio inseguro y no me atrevo ni a levantar la cabeza lleno de timidez y de complejo, entonces la voy a levantar, le voy a decir en el nombre de Jesucristo, estoy venciendo esta emoción para saber lo que yo soy en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces comienzo a ejercer dominio en mi vida humana aquí en la tierra. Entro a una tienda y tengo la debilidad de comprar lo que no conviene ni gastar lo que no tengo para complacer a quien no conozco. Sí, porque eso es lo que hacemos cuando vamos a la tienda. Compramos el vestido que no podemos comprar para salir por ahí a figurear y a complacer la vista de gente que yo no conozco, para dar una impresión de lo que no soy. Porque creemos que somos lo que vestimos o lo que comemos, pero eso no es lo que somos.
Ahorita vamos a hablar lo que somos. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Y el reino de Dios nos enseña a vivir en este mundo de tal manera que ni el diablo nos pueda señalar. El diablo no tendrá nada que decir de los escogidos de Dios. Y si lo dice, será mintiendo. Y si lo dice mintiendo, somos bienaventurados, como Dios dijo hoy. Porque el glorioso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Entonces entro a la tienda con el dominio propio. Me pueden poner el traje más lindo. Yo no vine a comprar ese traje. Yo entré a esta tienda a comprar algo que yo necesito. Y los negociantes no se van a surtir. Si la economía está mala, que la arregle el gobierno. Pero yo no voy a gastar lo que yo no tengo. Yo voy a gastar lo que tengo. A mí no me van a engañar con propagandas y anuncios. A mí no me importa que el atleta tal y el artista tal use ese pantalón. Cuesta demasiado. Me voy a poner lo que tengo. A mí no me engañan con marcas. Yo he entendido lo que dice aquí. Que el cuerpo vale más que el vestido. Y yo he visto el cuerpo para cubrirlo y protegerlo del frío, del calor. No lo he visto para mostrar con el gasto y justificar con el gasto que yo creo que el vestido vale más que el cuerpo. Amén. Amén. Entonces, yo tengo la sabiduría de Dios y yo tengo el gobierno de Dios. La palabra dice: no debáis nada a nadie. Esta visa me la dio Dios para facilitar los trámites de cheques y cosas, no para gastar lo que no tengo. No me voy a endeudar por años sacrificando a mi familia y siendo esclavo de los acreedores. Yo voy a gastar de acuerdo a lo que tengo. Y Jehová va a bendecir lo poco, porque no tiene que recogió más. No tendrá más ni tendrá menos que recogió menos. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Gloria a Dios. Seré maduro, tendré dominio y no me voy a comer el árbol, aunque el diablo diga que en él hay sabiduría. Porque yo no estoy aquí en el Edén para comer fruta. Yo estoy aquí para obedecer a Dios. Amén. Estamos entendiendo, mis hermanos. Amén. Aquí hay un principio muy sencillo, pero si lo entendemos, no solamente agradaremos a Dios, sino que viviremos en la manera como vive el cielo. Aquí dice que la vida es más importante que el alimento y el cuerpo es más importante que el vestido. Y que cuando no sabemos vivir la vida de Dios, yo te voy a decir una cosa que tú me has escuchado muchas veces decir: vida eterna es la misma vida de Dios, la que Dios ha vivido desde que Dios es Dios. Por eso se llama eterna, porque Dios es eterno. Vida eterna no es una vida que vamos a recibir en el futuro y que es inmortal. La vida eterna es inmortal, pero la inmortalidad es simplemente una de las características de la vida eterna, no la única. A ti te llama mucho la atención la inmortalidad porque no te quieres morir. Pero cuando tú llegues a conocer a Dios, te va a olvidar un poquito de la inmortalidad y va a pensar: pero si la vida eterna es ser como Dios, es hablar como Él, sentir como Él y ser como Él, yo quiero la vida eterna. Entonces, debido a que estamos dañados por el pecado y somos los santos de Dios y somos los embajadores, Dios quiere que los embajadores los representen bien. Porque un embajador tiene que vivir la vida del reino. ¿Qué yo dije? Un embajador del reino tiene que vivir la vida del reino.
¿Y cuál es la vida del rey, del reino? La vida de Dios, que es la vida eterna. Entonces, nosotros aprendimos de Cristo a vivir en el cuerpo, o sea, en esta dimensión, la vida de Dios. Amén. ¿Cómo yo sé que en la tierra se puede vivir la vida de Dios? Porque Jesucristo la vivió y me enseñó a vivirla. Y Él me enseñó a mí aquí que es una necedad que produce ansiedad darle más importancia al alimento que a la vida. Porque el alimento es un medio para nutrir la vida. La vida es más importante que el alimento. Y usted me dijo, pastor, ahora entiendo que esto no es tan fácil como se lee. Porque la verdad es que aunque yo diga que eso es elemental y es pueril, me doy cuenta que yo no estoy viviendo así. La manera ansiosa que yo vivo y la importancia que yo le doy a la comida todos los días y la enfermedad que vivo con la comida, la preocupación porque tengo que trabajar, porque si no trabajo entonces no puedo comer, y por el asunto de la dieta, que si debo, estoy gordito, que si el colesterol, que si qué sé yo qué, y todas esas cosas, estamos enfermos y muy ansiosos. Y cuando estamos ansiosos, preocupados, no estamos viviendo la vida de Dios. Porque nunca dice la Biblia que Dios estaba preocupado. ¿Saben ustedes por qué Dios no está preocupado? Porque Él no puede ser vencido de lo malo. ¿Saben ustedes por qué no, nunca está Dios ansioso? Porque Él tiene control de todas las cosas. Y eso fue lo que Él te dio en Cristo Jesús. Su vida. Ponte a pensar, ¿cuál es el problema de nosotros hoy? ¿Por qué no sabemos administrar la vida de Dios? ¿Por qué no la sabemos administrar? Ahí lo dice, ¿por qué? Le damos más importancia a la comida que a la vida. O sea, lo necesario para la vida que a la misma vida. Y Dios te dice, no, lo importante es tu vida. Tu vida es lo importante. ¿Por qué la vida es importante? Primeramente porque la vida te la dio yo. Dios te dio la vida. Segundo, porque la vida tuya tiene un propósito. Diga conmigo, la vida mía tiene un propósito. Número tres, porque la vida mía fue comprada con la sangre de Jesucristo. Y ese es el valor que tiene mi vida, que fue comprada con la misma vida del Hijo de Dios. Entonces, si la vida es tan importante, entonces Dios quiere que yo la sepa vivir. Porque no saber vivir es existir. Y dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Entonces, Dios quiere que sepamos vivir. La vida espiritual comienza viviendo bien la natural. Tú puedes saltar, brincar, hablar en lenguas. Perdone, no tengo nada contra eso. Lo que pasa es que estoy comparando la vida natural con la vida espiritual. Ustedes saben que yo hablo lenguas también y que me gusta. Y hasta lo recomiendo en el secreto para crecer en el espíritu. Pero Dios me ha enseñado que las lenguas un día van a terminar, las profecías y las intercesiones. Pero hay cosas que van a permanecer. A Dios en este mundo se le representa viviendo como es digno de la vocación a la cual hemos sido llamados. Yo quiero decirte que la superioridad de la vida del reino no radica en los dones, radica en la calidad de vida que vivimos.
Y cuando digo calidad de vida, yo no estoy mencionando que vivimos 10 años más que el común de la gente. Estoy diciendo que la vida nuestra es abundante. Y es abundante no solamente porque tiene largura de días, sino porque es la misma vida del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es vida que tiene gobierno, que tiene orden, que tiene esperanza, que tiene gozo, que tiene propósito. Y que es elevada hasta donde está Dios. Y que su fin es la eternidad. Yo quiero decirte que lo más importante que tú tienes es la vida. No hay nada que Dios te haya dado más importante que la vida. Y Dios quiere que tú aprendas a vivirla como Dios manda en la palabra. Como Dios la vive en el cielo. Como Cristo la vivió acá. Como los apóstoles que nos enseñaron la fe la vivieron. Dios aquí dice que la vida es más importante que el alimento. Por consiguiente, mi afán no debe ser el alimento, sino el saber vivir la vida. Así que mi interés, mi empeño, mi todo va a estar en saber vivir la vida. Ahora, ¿cómo se vive la vida de Dios? Se vive en paz y en tranquilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Dios que me dio la vida no me va a negar lo que es necesario para vivirla. No predicamos nosotros que el que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. No predicamos que tenemos las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa? Las arras es el depósito o el down payment que da una persona cuando compra un carro. Los negociantes se preocupan porque cuando llega un cliente deje un depósito, porque eso quiere decir aseguro la venta y si no vuelve tengo ganancia. Dios comenzó, compró nuestra vida con la sangre del Hijo. El Hijo hizo toda la obra gloriosa. Luego mandó al Espíritu Santo, que es la primicia, la garantía de que va a terminar lo que comenzó. Ahora que tú conoces eso espiritualmente, te voy a decir: el Dios que te dio la vida no te va a negar el alimento para vivirla. Porque el amor no hace sin razón. Y Dios es amor. No sabe Dios. El Dios que te está enseñando te está diciendo que la vida es más importante que el alimento. Hay que saber vivir la vida eterna. La Biblia solamente dice que Jesús estuvo triste una vez, y fue en Getsemaní, porque él iba a hacer frente al gran conflicto de la cruz. Pero nunca antes dice que Jesús estaba triste. Nunca estuvo desesperado. Los evangelios no narran: y Jesús, ansioso y nervioso, corrió hacia Judea. No. Todo lo contrario, le dijeron que su amigo Lázaro había muerto y llegó 4 días después. Maestro, rápido que se muere. No, si ya se murió, y yo me alegro por ustedes. Tras que llegó tarde, ahora se alegra de que se murió. Dice: sí, pues justamente yo fui lento para que se muriera en esos 4 días, y cuando llegara allá ya apestara. Porque esta muerte no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Tranquilo. Maestro, si hubiera estado aquí, no se muere mi hermano. Resucitará tu hermano.
Si yo sé que un día tú vas a resucitar a los muertos, pero yo lo quiero ahora, mi Lazarito. El que va a resucitar a los muertos aquel día está contigo. Yo soy la resurrección y la vida. Tranquilo. Ahí lo estaban despertando en medio de la tormenta, tirando los enseres del barco. Maestro, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Tampoco te importa nuestra vida. ¿Por qué están tan preocupados? Pero no está viendo la tormenta. ¿Y dónde metieron la fe? Justamente este es el momento para sacarla. Sáquenla. Miren. Calla y enmudece. Se hizo grande bonanza. Cuando usted sabe vivir la vida de Dios, duerme tranquilo en la tormenta y camina sobre ella. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque nuestra vida es superior. El hombre que sabe vivir la vida de Dios se mueve como el sol se mueve por encima de las nubes con relación a los problemas. Cuando hay un huracán y hay una tormenta y lo que el sol está tranquilo por ahí arriba, no se ve, está todo nublado y relámpagos y trueno y lluvia y correteo y se lleva a las casas y el sol está brillando ahí arriba, como diciendo, esto no es conmigo. Aquí dice dos cosas. Dice que la vida es más importante que la comida. Y el cuerpo es más importante que el vestido que la cubre. Sin embargo, nuestras ansiedades están en cubrir el cuerpo. Hay hermanos que me han dicho, yo no vengo a la iglesia porque no tengo que ponerme. Vaya al closet, lo tienen de aquí a allá. Vaya ropero para que vean cuánto tiene. ¿Saben ustedes? Esto debe ser para cubrir nuestra desnudez y para librarnos del frío y del calor. No para darle tanta importancia como que dejemos, como que le hagamos daño al cuerpo con el estrés que tanto mata por cubrir el cuerpo, que al final el último traje que te lo va a poner te lo pondrán en la funeraria para meterte en la caja. Vale la pena preocuparse tanto por la comida y el vestido a costa de destruir la vida en ansiedad y preocupación y estrés, que según los médicos es lo que más mata a la gente? Entonces, ¿para qué tenemos a Jesús? ¿Para qué tenemos la vida eterna? Entonces, aquí se necesita el elemento de la fe para creer que el Dios que me está diciendo que la vida es más importante que el alimento me va a dar lo necesario para vivir. Y el Dios que me enseña que el cuerpo es más importante que el vestido me va a enseñar a vivir. Ay, ya yo sé que yo no me voy a dejar arrastrar por las revistas de moda. Que cuando me digan que el artista tal usa tal ropa, y yo le voy a decir, ¿qué me importa a mí? Que use lo que le dé la gana. A mí no me gobiernan las propagandas ni los modelos de los ídolos del mundo. Yo me guío por la voluntad de Dios y yo ando en un mundo que no es el de Él. Él anda en el mundo de la vanidad, que tiene que seguir aumentando la dosis de vanidad para poder competir en el mundo y saciar la sed de egolatría que tiene. Pero yo ni necesito nada de eso, porque yo entiendo que el cuerpo es más importante que el vestido y que la vida es más importante que el alimento. Y mi atención está en vivir bien la vida y cuidar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo.
Amén, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ese es el primer principio. El segundo principio está más adelante, en la última parte de 26, donde dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis más vosotros. No valéis vosotros mucho más que ellas. Diga, la segunda cosa que Dios me quiere enseñar hoy es el valor que yo tengo. Diga, yo valgo más que las aves. ¿Qué tal le parece si mañana en el periódico sale en primera página? Una paloma se muere del corazón, preocupada porque no había comida. Una ardilla se suicidó porque un cuervo le robó el pan. Un perro en psiquiatría porque el dueño no le compró alimento. Los animales salen todos los días y mi Padre los alimenta. Yo digo esto, a veces usted sale para el trabajo con su almuerzo, corriendo para coger la guagua, el autobús o como se llama el tren, y de momento resbala y sale por allá a la cantina, y sale por allá el canto de sándwich, y el arroz se le derrama, y la habichuela por allá. Y usted se enoja y dice, pero caramba, oye, ay, me deja la guagua. Y de momento, cuando se está metiendo en la guagua, vienen las palomitas. Usted se enoja. Y dice, Dios, tú tienes $10 en el bolsillo y va a la pizzería que está en la esquina y te come una pizza al mediodía. Pero mis avecillas necesitan comer. Así que el tropezón era para alimentarla y tú no lo sabías. Ya ustedes ven por qué las aves no se mueren del corazón. Están seguritas que va a aparecer. Sin embargo, aquellos a quienes Dios les dio el gobierno sobre los animales se mueren del corazón. Psiquiatría está lleno. El hospital ni se diga. Y en el cementerio cada vez, mi esposa y yo pasamos, ahí están los que no supieron vivir. Afanándose, porque quieren tener la casita. ¡Ay, un ataque al corazón a los 30 años! ¡Ah! Se fue la vida y se quedó el alimento. ¡Ay, santo! No, mi hermano. No. Yo tengo entendimiento. Es importante. Algo que nos da confianza. Óyelo bien. Algo que nos da confianza y nos ayuda a vivir la vida como Dios enseña aquí es saber y entender cuánto valemos para Dios. El que sabe cuánto vale para Dios y puede estar en la crisis más grande y va a decir, él va a llegar. Y si aprieta el asunto, él va a llegar. Y se complica más, él va a llegar. Amén. Muy bien. Ya tenemos el mensaje. Si mi Dios les dio vida a las aves y es responsable con ellas, ¿cuánto más conmigo, que soy corona de su creación y resultado de su redención? Dale otro aplauso, se lo merece.
Principio número 3, versículo 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El segundo, el otro principio, el tercero es: no soy sabio cuando me preocupo por algo que no está bajo mi control. Yo no determino el tamaño de mi estatura. Eso lo determina el código genético. La estatura mía depende de si supe o no elegir a mis abuelos. Yo no puedo determinar de qué tamaño voy a ser. Yo, cuando tenía programa de radio, en la radio secular, decía: si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Los científicos dicen que el sol un día se va a quedar sin helio, sin oxígeno, sin... Y hay gente que están preocupados, que se quede. Yo sé que el sol se va a quedar sin los elementos que tiene cuando el Señor les retire la palabra. Él dijo, sean las grandes lumbreras, y fue así. Cuando Dios dijo que no sean, ahí se apagó el sol. Pero cuando se apaga el sol, no estoy preocupado, porque vender el sol de justicia a Cristo Jesús. La Biblia dice que el sol no será necesario, porque las ciudades de las naciones serán alumbradas con la luz del Cordero. La mayoría de nuestros temores están basados en cosas que nunca van a pasar, en cosas que no podemos controlar. No tiene más el rico que el pobre, dice la Biblia, porque todo es vanidad. Yo no quiero que ustedes lleguen a ser conformistas. Esa no es la enseñanza. Es que sepan vivir. Si esforzándome no tengo riquezas, pues seré feliz con lo que tengo. Porque la mayoría de los ricos, mis hermanos, son pobres. Que yo dije, la mayoría de los ricos son pobres. No tienen vida, no tienen salud. Hay ricos que lo ven a usted comiendo un hamburger por ahí, una papa frita o una pizza. Se quedan ahí. Tienen millones, pero si se la comen, tienen problemas con úlceras, no pueden comérsela ya. Están así. Tienen millones, pero los hijos no los respetan. Tiene millones, pero su mujer es amante de otro. Tiene una mansión con 104 cuartos en Miami o en Florida o un lugar de esos. Pero solamente pueden ir dos veces al año por las ocupaciones. ¿Para qué tantas habitaciones? Tiene un armario, un ropero de aquí a allá, con mil camisas, pero cuando van a salir solamente pueden ponerse una. ¡700 pares de zapatos! Tienen dos pies. No tiene rico más que el pobre. Todo es vanidad. A veces lo que tú compras en esta tienda por $100, el rico tiene que dar 1,000 por el mismo producto, solamente que le cambiaron la marca. Y él es un zángano que paga más por lo mismo, porque a ese lo venden más caro porque él tiene. Pastor, no diga eso. Si ese hombre tiene un tremendo yate,
¿Tú quieres montar en barco? Vete al ferry que es gratis en Manhattan. Te cruzan a Staten Island sin un centavo. Le da la vuelta a Manhattan por $10. Cruza un crucero. ¿Quién no puede pagar un crucero? 700, $800 por 3 días. A veces cualquiera lo puede hacer, hermano. Solamente él tiene que buscar quien le cuide el barco. ¿Quién se lo arregle? El seguro. Y se le complica la vida. Y yo voy, abandono el barco sigue, y yo para mi casa. No tengo que cuidarlo sin problema. Te estoy diciendo esto no para que sea conformista, sí, para que no, para que tú abras los ojos. Que la mayoría de las cosas son vanidad, son engaños, son espejismos. Sin embargo, ellos pierden la vida, la salud, el hogar y todo. Y al final de sus días, el abogado, el médico, el psiquiatra y el de la funeraria se llevan todo. Y después los hijos malcriados se quedan con la herencia y no la saben emplear porque no le enseñaron. Por eso el apóstol Pablo decía: yo sé, yo soy feliz cuando estoy en abundancia y soy feliz cuando tengo poco. Y después añade: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¡Aleluya! Amén. Y eso es un jaque mate para los que emplean mal la escritura. Que le están diciendo a los hermanos que son indignos de Dios si no tienen. Es un engaño fatal. Y detrás de esa teología hay una avaricia. Motivar a los tontos para que aspiren ser ricos y luego le tienen todas las ofrendas para ellos andar como le da la gana, lujeando con carros del año y andando con un montón de dinero, y engañan a los hermanos usando la palabra, traficando con ella, manipulando, rejugando, haciéndote decir: da todo lo que tienes que Dios te va a bendecir, y tú da todo lo que tienes. Después lo cogen ellos y lo usan mal. Eso no es lo que me enseña la palabra. La palabra de Dios me dice a mí que el Dios del cielo cuida por mí, que vela por mí, que si me quiere dar de más, me da de más, y si me quiere dar de menos, me da de menos. Que Él sabe lo que me da, porque es el Padre. El apóstol Pablo decía: yo sé andar en necesidad, porque he estado en necesidad. Eso no lo leen. Pablo decía: yo soy feliz porque he estado muchas veces en necesidad, y soy feliz en necesidad. Y cuando estoy en abundancia, porque he estado muchas veces en abundancia, también soy feliz. Y después añade el texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, con Cristo soy feliz en la necesidad y feliz en la abundancia, porque mi felicidad no estriba en la abundancia ni se pierde en la pobreza, porque mi abundancia es Cristo, mi vivir es Cristo. Aleluya. Amén. Saber vivir es vivir la vida de Dios, es vivir la vida eterna, la vida que el mundo no puede dar, que abunda en Dios, en todas las riquezas de su gracia, en la plenitud de aquel que todo lo llena. Amén. Gloria a Dios. Tú puedes tener todos los recursos del mundo y todas las oportunidades del mundo y ser el hombre más infeliz y desdichado de la tierra. En cambio, puede ser que tú no tengas nada y puede ser que lo tenga todo, porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Amén. Gloria a Dios. Yo no tengo abundancia de dinero en el banco, pero tengo al dueño del oro y de la plata. No fue eso lo que Dios le dijo a Saulo de Tarso cuando tenía que ir a Gijón, el mensajero de Satanás que lo abofeteaba, y le dijo: Pablo, bástate mi gracia, no te soy yo más que la salud, no te soy yo más que todo, confórmate con que yo te he dado mi favor. Amén. Porque ese mensajero de Satanás era una bendición para Pablo. ¿Por qué?
Porque él lo dijo, Dios me lo dio para que yo no me engrandezca, no me enorgullezca sobremanera. Era un freno porque Dios le dio demasiado. Y como conoce la carnalidad de Pablo, su naturaleza caída, lo controló para que sepa administrar lo que le dio. ¿Qué hombre carnal puede entender eso? Y Pablo decía, me glorío en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Cuando soy débil, entonces soy poderoso. Amén. Amén. ¿Qué está diciendo con eso? Cuando yo estoy en aflicción, en problema, veo mi debilidad, y es bueno que la vea para saber dónde está la fuerza, y corro a Dios y le encuentro, y dependo de Él, y me va no mejor, ni mucho mejor, como me debe ir, como le va a uno cuando está en Dios. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero es imposible vivir esta vida sin la fe. Amén. Entonces mira lo que sigue diciendo: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí habla de que cuando vivimos afanados en ansiedad, estamos viviendo como los gentiles. Para los judíos, gentiles eran los que no eran judíos. Nosotros ya no somos gentiles, aunque los judíos nos puedan tratar como gentiles. Nosotros ya no somos gentiles, somos israelitas. Hemos nacido por el Dios de Israel y tenemos herencia, y somos hijos de Abraham, porque los que son de la fe son los verdaderos hijos de Abraham, los que son de la fe de Jesús. Así que ya no somos gentiles. Gentiles era lo que éramos antes, y los gentiles andan afanados. Y aquí dice que tiene que haber una diferencia entre los que no conocen a Dios y los que conocen a Dios, entre los gentiles y nosotros. A ellos le luce, le está bien que anden así porque no conocen a Dios, pero no nosotros, mis hermanos. Tenemos lo que ellos no tienen, porque lo siguiente, tenemos que vivir como ellos no pueden vivir. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque no la tiene. Yo os la doy porque sí la tengo. Y la mía es una paz diferente a la del mundo. Para el mundo, paz es ausencia de problemas. La paz mía es paz aún en medio del fuego y de la tormenta y del problema. Porque no depende de las circunstancias. Es más fuerte que todo lo que hay en este mundo, porque sobrepuja todo entendimiento y puede vencer todo lo que le produce dolor, tristeza y aflicción a la carne o a esta vida. Amén. No podemos vivir como vivíamos antes, ni como viven los que no conocen a Dios. Tenemos al Padre. Él conoce nuestra necesidad. Está súper interesado por nuestras vidas. Tenemos que confiar. Amén. El último principio, el 33, y aquí llegamos al clímax. Más. Esa palabra más es la conclusión. En otras palabras, no vivan como les estoy diciendo, más vivan de esta manera. Más no es así, pero yo les muestro a ustedes cómo deben vivir. Dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, tú tienes una vida superior, la vida del reino. Ocúpate de esa vida, porque yo tengo un contrato contigo, y es: ocúpate de mis asuntos, que yo me ocupo de los tuyos. Preocúpate por obedecerme, por vivir el propósito y por hacer lo que yo te he encomendado. Lo demás es un asunto mío.
Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ese es el contrato que tenemos con Dios. Dice: ocúpate de los míos o de las cosas mías. Yo me voy a ocupar de las cosas tuyas. Hacemos un trato. Y te voy a decir que aunque tú seas infiel, todavía tienes la garantía de que yo seré fiel. El reino, diga conmigo, el reino. Mi atención, mi interés, mi todo debe estar en el reino. Dios se ocupará de darme lo necesario para la vida y lo necesario para el cuerpo. Dios dice así: tú eres un embajador del reino y tú no me vas a representar a mí en un hospital psiquiátrico. Tú no me vas a representar a mí en una cama, en un hospital. Tú no me vas a representar a mí en el cementerio. Tú me vas a representar a mí viviendo la vida eterna. El mundo tiene que ver que tú tienes lo que ellos no tienen para que ellos apetezcan lo que tú tienes. Si tú quieres que la gente haga fila, invada el departamento de inmigración del cielo pidiendo visa y ciudadanía, tú tienes que vivir bien como embajador del reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Hay muchos países pobres en el mundo. Yo no veo la gente haciendo fila y matándose por llegar a esos países. Pero aquí yo veo que la gente está preocupada por permanecer y por venir. Porque aquí hay un atractivo: el dinero, el trabajo. Si queremos que la gente quiera ir al cielo y apetecer el cielo y querer el cielo y solicitar visa y ciudadanía para el cielo, los que son del cielo, tenemos que producir esa sed y esa hambre en ellos. Tenemos que vivir de tal manera que cuando la gente nos vea saboreando el gusto de lo eterno, qué bueno ser cristiano, qué bueno la vida cristiana, qué bueno servirle a Dios, qué felicidad. Y en todos nos ven viviendo ordenadamente y victoriosamente, teniendo control sobre todas las circunstancias, y nada nos roba la paz, ni nos amenazan los demonios, ni estamos hablando de ellos, ni nos preocupan lo que hagan, porque hay alguien que venció a los demonios, que a la puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia, que hay un control total. Aleluya. Que nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y que eso no quiere decir que no van a venir problemas. En el mundo tendré esa aflicción. Van a venir problemas, pero digo como el apóstol Pablo: en apuro muchas veces, pero nunca angustiado; en tribulaciones, pero nunca desesperado; muriendo, pero aquí viviendo; siendo pobre, pero enriqueciendo a muchos; no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Esa es la vida del reino. Esa es la paradoja: muriendo para vivir. El mundo no entiende eso, pero tú tienes ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, no podemos jamás decir que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que tenemos la vida de Dios, y vivir como viven los gentiles: afanados, ansiosos, enfermos, nerviosos, desordenados. No, Señor, enséñanos a vivir la vida eterna, a saborear el gusto de lo eterno, a vivir para ti, a saber vivir, a saber ser sabio, a no dejarnos arrastrar por las propagandas del mundo que nos arrastran a vivir en vanidad y en tantas cosas, irreflexivamente, sin saber hacia dónde vamos. Señor, en el nombre de Jesús, imparte esta palabra, impártela sobre tu pueblo hoy. Levanta a este pueblo a vivir la vida eterna, la vida del Padre. Padre, por amor a tu nombre, que la paz caiga sobre tu pueblo, la tranquilidad, la fe, el valor, lo que se necesite para vivir esta vida. Impártela a tu pueblo, a los que están aquí, a los que están en las naciones. Que todo aquel que escuche este mensaje diga: me levantaré y desde ahora en adelante viviré sabiamente, valorando mi vida, sabiendo cuánto valgo para Dios, dejándole a Dios las cosas sobre las cuales yo no tengo control, y buscando el reino de Dios. Y Dios sabrá qué hace con mi vida, porque en sus manos está perfectamente administrada. Padre, gracias.
Que las palabras pasen del oído al corazón y del corazón a las acciones, y que llegue a ser parte de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Di conmigo: en el nombre de Jesús. Y dale un aplauso al Señor.